arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida, y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. Porque al fin tus ojos me los llevo yo. ¡Ay, qué bueno que fue sueño! Pero el fregadazo sí fue día de veras. ¡Ay, cómo duele! Ay, estos no tienen sosiego. Cantan y gritan en de que Dios amanece. Están peor que las fiestas de mi pueblo. ¿Qué? Pero le voy a pedir aumento a don Esteban. Ay, no, ya me cansé. Y Esteban no se ha levantado. Mejor vámonos a desayunar a los biscuits. ¡Esa voz me agrada! ¿Me ayudas con la grabadora? ¿Estás viendo? ¡Ay, María, qué puntería! Se mira mejor junto a este marranito. Este perrito, mejor acá junto a este. Esta es perrita. La del muñoco. Ay, estas flores ya están resecas. A luego les pongo unas fresquitas. ¡Ay! ¿Y esto tan feo para qué lo colgarían? Parece de esos rayones que hacen los chamacos en las paredes. La del moño colorado que trae bien atarantado. La del moño colorado anda todo atarantado. El venado. Ay, perdón. No me acordé que estabas aquí. Pues no estaba, pero ya estoy. Bueno, vete. Vete. Ah, ¿quiere que me vaya? A luego no me ande rogando para que regrese. No, que te voltees. Ya, María, ya puedes verme. Para lo que hay que ver. Ya, ya. Mira, toma para la despensa. Sí, señor, sí lo despenso. No, que compres algo para el almuerzo. Ay, tengo ganas de un filete en salsa verde. Ay. Uy, patrón, esto nomás me va a alcanzar para el puro chile. ¿Eh? Sí, pues está re dura la inflación. Sí, ¿verdad? Tienes mucha razón, ¿sabes qué? A los muchachos, cómprales retazo con hueso. Para que rinda, ¿no? Porque ya me agarraron de su mecenas. Sí, ya lo agarraron de su mecenas. Me comes, me almuerzas. Ah, ya, María, ya, por favor, no tengo tiempo. Mira, yo quiero desayunar antes de la audición, ¿sí? ¿Antes de la qué?
Audición. Así se le dice a una prueba de actores. Ah. Bueno, voy a bañarme. Ah, cuando salgas, cierra muy bien las puertas con llave. Sí, señor. La del moño colorado se trae todo atarantado. ¡María! ¡María! ¡Ya ven si se apagó el calentador! ¡María! ¡María! Chihuahua. ¿Se fue esta vieja? Ay, se me olvidó una bolsa para el mandado. Buenos días. ¿A qué hora se empieza la audición? Aquí traigo mis fotos. A mí me mandó la señora Baker. Pues ahí espérense, porque mi patrón va a desayunar antes de la audición. A ver si todavía alcanzo leche en la Conasupo. ¿No traen por ahí un tortibón, no? ¿No? Yo comí bien rico, ¿eh? ¿Cómo que ponerle salsa? Fíjate, el chilazo puso todo colorado. ¿Vienen todos a la audición? Sí. ¿Qué? ¿Roque, eres tú? ¡Estoy en la sotebuela! Qué raro, no hablo. Seguramente se está bañando. O está dormido. ¿No lo vieron salir? La que salió fue su secretaria. ¿María? Vamos a hablarle por teléfono, ¿eh? Vamos. Si sale, díganle por favor que ahorita regresamos. Sí, mientras sí, síguenle tocando. No se vayan, ahorita los recibe a todos, ¿eh? ¿A cómo el filete, don Valentín? Pues el de res está a 90. ¿Y el de puerco? Igual. No, ya en serio. ¿En serio? Y va a subir más. Oiga, ¿usted qué me puede dar por 10 pesos? O su hueso para el caldo. ¡Roque! Manifiéstate, estoy tan sola, sin compañía. Dame una señal de que me escuchas. Sí, te siento cerca, Vicente, más fuerte. ¡Doña Macarena! ¿Pero se ha vuelto usted loco? Perdón, doña Macarena, perdóneme, sí. Pero es que no me quedo más remedio que treparme. ¿Y así, con esa toalla ahí? Ay, si quiere me la quito. ¡No! Mire, ¿sabe qué? Lo que pasa es que mi sirvienta es nueva y me dejó encerrado en la azotehuela. ¿Así desnudo? ¿Quién sabe qué querría hacerle usted? Pues no lo sabía, pero ahora sí sé lo que le voy a hacer. Mire, a usted solo le quiero pedir... ¡Cállate, por Dios! ¡No intente nada conmigo! Ay, por favor, doña Macarena, no se ponga así, mire. Yo no quería treparme, pero no tuve más remedio. Y luego sin bañarme...
Pero ¿sabe qué? Mejor yo ya me voy, ¿eh? Con permisito. Ni crea que lo voy a dejar salir. ¿Por qué? Porque mi edificio es un lugar decente y no voy a permitir que los inquilinos anden en cueros exhibiéndose. Bueno, ¿y entonces qué hago? Imagínese, si la gente lo ve salir así de mi casa, ¿qué dirían de mí? ¿Qué dirían de mí? Lo único que pueden decir de usted es que me debe 10 meses de renta. ¡Cúbrase! Sí, sí, no se enoje, doña Macarena, no se enoje, tranquila. Mire, ¿sabe qué? En cuanto a lo de la renta, ya muy pronto le voy a pagar. Uy, tengo unos planes para hacer cine que no sabe. Buenísimos. Ah, aparte voy a hacer televisión. ¡Adiós! Por cierto, cariño, si en una de tus audiciones necesitas una actriz intensa, llámame. Y a ver cuándo regresa para que le platique de cuando quise ser actriz. ¿Por qué es usted tan desconsiderado? ¿Que no sabe que los coches van por abajo y los cristianos por arriba? ¿Y en dónde quieres que lo estacione? ¿Eh? Pues en el mismo lugar, pero pues siquiera deja un cacho para que pase la gente. ¡Y ya te salió la gata respondona! Y tú mira nomás cómo no desperdicias el agua. ¿Cómo se mira que no tienes necesidad? ¿Y a ti qué? En mi rancho no hay agua ni para los bueyes. Y los de aquí la tiran. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¡Cómeme, María! Óigame, ¿no? Fórmese a la cola, por favor. Fórmese, señorita. Es que yo voy a hacer la audición. Pues nosotros también. Sí, claro, a la cola. Respeto, sí, fórmese, por favor. Claro. Y no te olvides de regresarme la bata. Si sabré yo cómo son los de la farándula. ¿Y ahora? ¿Qué hace usted ahí con esos disfiguros? Que también le basta entrar de artista. Ay, don Esteban, a mí se me hace que a usted le hace... Ay. ¡Cóllate! Y ábreme la puerta, vamos, apúrate, María, vamos. Oiga, no, señorita, por favor, ¿por qué va a pasar el primero? Oiga, no es justo, hombre. Claro, oiga, no, lo siento, chicos, lo siento. Pero los últimos eran los primeros. Oiga, no, pero... ¿Por qué me cerraste la puerta? Pues tú me lo dijiste. ¿Qué, yo? ¿Qué? Ay, María, qué puntería. ¿Puntería la suya? Mira, me voy a bañar. Hazme rápido el desayuno. Ay, pues casi ni compré nada. Todo está recaro. Quería traer filete y me alcanzó para cueritos. Quería traer campechanas, me alcanzó para un cuerno. Quería traer pollo y me alcanzó por un huevo. Pero si yo te di lo suficiente, quiero desayunar bien. Ay, señor, pues eso cuesta un huevo. ¡Cállate, perro! ¡Ay! Con razón aquí en la ciudad andan todos bien tresados. ¡María, dile que se espere! ¡Ahí voy! ¿Qué dice mi patrón que...? ¿Y ahora? Esteban Spielman, de Spielman Producciones. Por el momento no nos encontramos, pero por favor deje su mensaje y después de la señal lo atenderé a la mayor brevedad posible.
Sí está, pero se está bañando. ¿Esquivi? ¿Por qué no me has llamado? Ay, tengo un chulo de ganas de verte. Porfa, comunícate. Soy Pamela. ¿Y ahora? ¿Quién será esa Pamela? ¡La puerta! ¡Ya sé! Pues ¿a poco cree que estoy sorda? Pregunta primero quién es. Soy Roque. Espérese a que pregunte. ¿Quién es? Ave María, soy Roque. ¡Pásale, don Cocoque! Soy Roque, no Cocoque, ¿eh? ¿Y los de la audición? Pues quién sabe, cuando abrí ya no vi a Naide. ¿Y llego a tiempo para desayunar? Ay, pero si no hace mucho que desayunamos. Ay, yo sí quiero un café. Ay, cómo no, don Michelito, hasta dos. Pero explíqueme de vuelta cómo se usan los aparatos de la cocina. Porque pues yo todavía no les hallo. Mira, bien, ándale, yo te explico, ándale. Ándale, ándale, vete para acá. Ándale, un desayunito, ándale. Bueno, vamos a practicar, ¿eh? Porque así nada más improvisado, sino sencillamente no. A ver, primero una pequeñita pulsación para cada ¡no! ¡No! Mira, esta es la estufa y ya la sabes prender, ¿eh? Mira de aquí, ¿eh? Sí. Esto, ya te dije que se llama licuadora. Sí, yo lo conozco. Y es pa' moler. Sí, María. Mira, esto es el refri y aquí guardas todo lo que no quieres que se eche a perder. Sí, pues nomás que haya que guardar. ¿Y esto cómo se maneja? Ah, mira. Esto, es el microondas. Aquí los alimentos se cocinan en un minuto, ¿eh? Mira, ¿a poco? Lo abres aquí, apachurras este botón y listo. Pues aquí voy a cocer los huevos en un minuto. Mira, esto es el triturador de desperdicios. ¿Este come desperdicio? ¿Sí? En el rancho los desperdicios se los damos los puercos. ¿A poco aquí adentro hay uno? Sí, María. ¡Ay, jodido puerco se amainó! ¿Estás viendo? ¡Ay, María, qué puntería! ¿Qué, pues? ¿Y esas ondas? ¿Quién les dijo que vinieran vestidos de mujer? Pues nosotros nos fuimos a cambiar porque a la única persona que recibieron venía vestido así. Ah, granuja, ¿eh? Yo se lo digo, No, yo no le digo. Oye, Esteban, ¿qué vas a montar, la jaula de las locas o qué? Ahorita las atienden, muñecas. ¿Cómo estás? Belleza autóctona y silvestre. Pues aquí agarrándole el modo a don Esteban. ¿Y cómo está esa alma acongojada por la represión en este refugio que el destino le deparó, eh? No me estoy toreando. ¿Y cómo trata la gente de las urbes de concreto a tan puro producto autóctono? Pues lo de las urbes de concreto me lo tratan bien, pero este producto autóctono casi lo despescuezan. ¡Ay! ¿Qué pasó allá adentro? No, 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 María, no entres, ¡que no entre nadie! ¿Qué hiciste con el horno, María? Yo nada. Se estrellaron los huevos en las ondas del aparato del señor. Ya no aguanto esta casa de locos. Los aparatos truenan, el señor grita, el perro ladra, a ustedes aúllan. ¡Ya voy! Les digo que no paro. ¡Abre esta puerta! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Me estáis quemando la casa! ¡Socorro! ¡Llamen a los bomberos! ¡Bomberos! ¡Llamo a los bomberos, por favor! ¿Dónde está el señor Spielman? ¡Apagando la quemazón! A usted no puede pasar. ¿Por qué no, si yo soy la dueña de la casa? Pues serás de la dueña, pero aquí no pasa. ¿Y tú quién eres? Soy la sirvienta de don Esteban. Y como los jaguares, nada más obedezco órdenes. ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Pero me van a pagar los daños, verán! Por fin apagamos el fuego. ¿Y los huevos del señor? Si no sabes utilizar los aparatos, ¡no los toques!
Señor, pues echando a perder se aprende. Tres días te quiero y yo me voy. No, mariquita, no pasa nada. Yo te voy a enseñar para que aprendas poco a poco el arte culinario. Pues sí, pero mientras aprende yo sigo sin desayunar. Y la gente me está esperando. Me muero de hambre. Oye, ¿y si mejor nos vamos a los biscuits? Sí, ¿sabes qué? Tienes mucha razón. Tráiganse los libretos y vamos a trabajar allá en el café. Vamos, ándale. Roque, dile a la gente que se cancele la audición, que va para mañana. Vamos. María, vamos a salir. ¿Y a mí para qué me avisaste? Ni que fuera yo su nana. Aunque por ahí andan diciendo que soy la niñera. ¡Escúchame! Mira, María, quiero pedir algo, ¿eh? Ay, nada más no abuse. Ay, después de ver el desastre que hiciste, no quiero que entres para nada a mi cuarto. Voy a trabajar toda la noche con la computadora. ¿Qué? ¿Toda la noche en su cuarto con una...? ¿Para curarse del susto o qué? ¿Entonces tampoco esta noche me van a dejar dormir? ¿En qué casa fui a caer?